Sí, bienvenidos queridos hermanos, queridas hermanas a esta celebración de la Eucaristía. En este día sábado 4 del mes de septiembre. Día sábado siempre es dedicado a nuestra Madre María Santísima. Por eso te invito también a presentar ante la Santísima Virgen María todas tus intenciones para que ella interceda ante su Hijo Jesús por todo lo que hay en lo profundo de tu corazón. En este día la liturgia del Evangelio que hemos escuchado de San Lucas nos va a invitar también a no colocar obstáculos para tener encuentro con Dios nuestro Señor. Y por eso con humildad, con sencillez, te invito para que dispongas tu vida para vivir esta Santa Eucaristía, donde pedimos al Señor por todos los fieles difuntos, las benditas ánimas del purgatorio, por ese familiar tuyo que ha partido al encuentro con el Señor. Te invito también a colocarlo en los comentarios para que ofrezca la Eucaristía por él. La ofrezco por Keiri Jarení Maldonado, Aurora Pérez Ledesma, José Ruperto Medina, Luis Fernando Mujica, para que Dios les perdone a todos los pecados, les permita gozar de su presencia en el cielo. Te hago una bonita invitación al inicio de esta Eucaristía, y es si tienes ropita, zapatos, juguetes en tu casa, que no estés utilizando, que esté en buen estado, te invito a que lo coloques en una cajita, lo embales y nos escribas a través del +58 414 520 5837 para que nos hagas llegar eso a nosotros y nosotros poderlo distribuir también en tantas personas que lo necesitan, tantos pobres. Estamos viviendo situaciones difíciles en medio de nuestro país, Venezuela. Una economía que va acrecentándose cada día más y que los recursos para poder comprar comida, zapatos, ropa, juguetes, útiles escolares, pues se va acortando más porque no alcanza lo económico para lograr comprar todas esas cosas. Por eso usted escucha que ando pidiendo esa colaboración día tras día, encuentro tras encuentro, para mover tu corazón, para mover tu vida, para ayudar a tantos pobres, tantos humildes, tantos necesitados en medio de nuestra patria Venezuela, especialmente en la parroquia San Silvestre, donde soy párroco. Si deseas también colaborar, lo puedes hacer también a través de Patreon, Padre José Gregorio Medina. Yo quiero dar $1 mensual, lo puedes hacer a través de Patreon y ahí te adhieres y quedas también apoyando mensualmente. Que quieres dar también una donación, lo puedes hacer a través de PayPal. Ayuda con generosidad 2021 @gmail.com o José Peñaranda o a través del Banco de América solicitando la información en el número de WhatsApp que aparece también ahí donde ustedes están viendo en estos momentos. Te invito y te animo para que con humildad y sencillez puedas ayudarnos para ayudar y puedas vivir también a plenitud esta Santa Eucaristía. Dios mío, ten piedad de mí, pues sin cesar te invoco. Tú eres bueno y clemente, rico en misericordia con quien te invoca. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos, queridas hermanas, con humildad, con sencillez, con un corazón contrito, con un corazón humillado, vamos a reconocer delante de Dios en esta Eucaristía que somos pecadores. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos con humildad, con sencillez, para escuchar la Santa Palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, en otro tiempo, ustedes estaban alejados de Dios, y en su corazón eran enemigos de Él, a causa de las malas acciones de ustedes. Pero Él los ha reconciliado ahora consigo, por medio de la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo mortal, para hacerlos santos, puros e irreprochables a sus ojos. Sin embargo, es necesario que permanezcan firmemente cimentados en la fe y no se dejen apartar de la esperanza que les dio el Evangelio que escucharon, el cual ha sido predicado en todas partes, y a cuyo servicio yo, Pablo, he sido destinado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 53 respondemos todos: sálvame por tu inmensa bondad, ayúdanos, Señor. Todos, por tu inmensa bondad, ayúdanos, Señor. Sálvame, Dios mío, por tu nombre. Con tu poder, defiéndeme. Escucha, Señor, mi oración y a mis palabras atiende. Todos, por tu inmensa bondad, ayúdanos, Señor. El Señor Dios es mi ayuda, Él quien me mantiene vivo. Yo te agradeceré, Señor, tu inmensa bondad conmigo. Todos, por tu inmensa bondad, ayúdanos, Señor. Aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar. Los restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos le dijeron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús le respondió: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y, tomando los panes sagrados que sólo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres, y añadió: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan después de mí: ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Hemos escuchado estas maravillosas lecturas en esta celebración de la Eucaristía, que nos reúne también para dar gracias a Dios por la vida y por todo lo que nos da. Y el apóstol Pablo nos va a volver otra vez a presentar cómo nosotros, en vez de estar enojados con Dios, debemos reconciliarnos con el Señor. Y es lo que nos presenta en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 21 y siguiente. Escucha con atención. Hermanos, en otro tiempo ustedes estaban lejos de Dios y en su corazón
eran enemigos de él a causa de las malas acciones de ustedes. ¿Qué es lo que lleva que la persona se aleje de la presencia de Dios? Que se aleje de Dios las malas acciones. Escucha cómo lo dice el apóstol. En otro tiempo ustedes estaban alejados de Dios, se habían apartado del camino del Señor, se habían ido de la presencia de Dios, por su propia voluntad decidieron alejarse del camino de Dios. Y en su corazón eran enemigos de Él a causa de las malas acciones de ustedes, porque resulta que cuando la persona se aleja de Dios, le da la espalda a Dios, le llegan los problemas, dificultades, incertidumbres, ¿a quién le va a echar la culpa? ¿Quién va a ser su enemigo? Dios. Porque para él, para esa persona, el culpable de todo es Dios. El culpable de la desgracia es Dios. Pero resulta que el apóstol dice, y eran enemigos de él a causa de las malas acciones de ustedes. Porque resulta que yo, como me aparté del camino de Dios y me fui a hacer malas acciones, acarrié sobre mi vida desgracias, males, incertidumbre, problemas grandes. Entonces yo me vuelvo enemigo de Dios, porque Dios es el culpable de todo. Pero sabiendo que es la persona quien busca todo, porque ella misma se ha alejado. ¿De dónde? De la presencia de Dios. Dice también, pero Él los ha reconciliado ahora consigo por medio de la muerte de que Cristo sufrió en su cuerpo mortal. La persona se ha alejado de la presencia de Dios, pero el Señor les invita a acercarse de nuevo a su presencia por medio de la muerte de su Hijo, que envió al mundo por nuestra salvación. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que el mundo se salvara por él y no se condenara. Es una invitación a reconciliarnos con Dios. ¿Y dónde nos reconciliamos con Dios? Cuando acudimos al sacramento de la confesión. Cuando vamos y le decimos, Señor, estos son mis pecados, esto, y vengo arrepentido ante tu presencia. Nos reconciliamos con Dios, porque Dios nos concede el perdón de los pecados por medio de su Hijo Jesucristo, que dio también ese poder a los apóstoles, y los apóstoles a su vez lo fueron también dando a aquellos que iban consagrando como presbíteros y dejándolos en las comunidades. Y qué bonito es cuando la persona se acerca a Dios, cuando la persona se reconcilia con Dios y empieza a vivir una nueva vida en la presencia de Dios y se da cuenta de que el estar alejado de Dios le llevó por un camino muy malo y por eso con humildad ha vuelto nuevamente en la reconciliación al camino de Dios. Dice también el apóstol, para hacerlos santos, puros e irreprochables a sus ojos, que nos invita por medio de la muerte de Cristo en la cruz a que seamos santos. Pero santos, no que orinemos agua bendita, no, sino santos en nuestra vida diaria, siendo humildes, siendo sencillos, siendo caritativos, viviendo la santidad día a día, en una entrega personal a Dios, en la oración, en el servicio, en el compromiso, en la ayuda. El Señor nos invita a que seamos santos, que tú seas santo en medio de tu vida cotidiana y en medio de tu trabajo y en medio de tu familia. Puros e irreprochables a sus ojos, y nos invita a tener una entrega profunda por el Señor para que podamos asumir
nuestro compromiso de ser verdaderos hijos de Dios. Dice también, sin embargo, es necesario que permanezcan firmemente cimentados en la fe. ¿Estás escuchando? El Señor, a través del apóstol Pablo, nos invita de que nuestra fe no tiene que caer, de que la fe no tiene que dejarla comprar por nadie, de que la fe nadie tiene que venir a quitártela, sino que tú tienes que fortalecerla cada día más. Fortalecer la fe. ¿Cómo fortalecemos la fe? Con la oración, con la lectura diaria de la Santa Palabra de Dios, con la vivencia de la Eucaristía, sacramento de amor, con el sacramento de la reconciliación, donde aumentamos nuestra fe y somos capaces de pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Y no se dejen apartar de la esperanza que le dio el Evangelio que escucharon, el cual ha sido predicado en todas partes y a cuyo servicio yo, Pablo, he sido destinado. Y qué bonita es la palabra de Dios, que nos lleva a nosotros a entender de que debemos aprender a escuchar la palabra de Dios, aprender a escuchar el Evangelio, aprender a escuchar la buena noticia, a dejarla entrar en medio de nuestra vida y llevarla a la práctica diaria para vivir la santidad, para vivir la pureza, para ser irreprochables ante los ojos de Dios, pero sobre todo, reconciliándonos con Dios en primer lugar, reconociendo su majestad, reconociendo su amor, reconociendo su misericordia. Y eso lo tienes que vivir y lo tienes que después llevar a la práctica en medio de tus hermanos. No tengas miedo de aprender a vivir el Evangelio que nuestro Señor anunció y predicó en medio de su vida. Y es que nosotros no tenemos que colocarle condicionamientos humanos a la palabra de Dios, a la Santa Eucaristía, a la oración, sino que debemos apartar tiempo suficiente cada día que el Señor nos regala para dedicárselo al Señor completamente y poder así manifestar esa entrega profunda por Él. Ánimo, no tengas miedo de vivir una vida entregada a Dios, en servicio a Dios, siendo humildes, siendo sencillos, siendo caritativos y viviendo en tu vida la santidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En este momento de presentar la ofrenda del pan, la ofrenda del vino, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, te invito a presentar tu vida, a presentar tu familia, a presentar tus necesidades, a presentar a todos los enfermos, especialmente los que padecen cáncer y el COVID-19, a presentar ante el Señor también a todos los fieles difuntos, para que Dios, desde su infinito amor, les perdone todos sus pecados. También te invito a presentar la ofrenda de ayuda a la iglesia en sus necesidades. Lo puedes hacer, como lo expresa al lado de los comentarios, hay un apartado de cómo lo puedes hacer, también a través de PayPal y a través de Patreon. Bendito sea, Señor, del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros
lo que realiza el misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias. Proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos. Y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu generosidad, inspirados en su propio cántico, pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación, cuando, complacido en la humildad de tu sierva, nos diste por su medio al autor de la vida, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Silvestre, San Miguel Arcángel, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles, la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Como hijo de Dios, nos damos el abrazo de la paz. Se les aprecia con todo el corazón. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Amén. Decimos todos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. ¡Qué grande es tu bondad, Señor, que tienes reservada para tus fieles! Oremos. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones, para que nos anime a servirte y nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oramos a nuestra Madre María Santísima, diciendo, Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.